Hola, hola, 1, 2, sí, hola, hola. Llamando de moral. Gracias, muchas gracias, carasito. La verdad, me encanta la idea de salir con la unidad móvil de exteriores. Sí, eso sí, no es fácil producir una nota, ¿eh? No, 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 no. Y también tuve que hacer los mandados que me pidió Chanchín. Ya pasé por el mercado, compré la bolsa de papa, batata, zanahoria, lechuga. Bueno, quise buscar algo realmente interesante y curioso a la vez. Pasé por aquí, por las barrancas de Belgrano, y a pesar de que hay muchas paradas de colectivo, una estación de tren, pasa mucha gente por aquí, nadie conocía esta réplica de la Estatua de la Libertad. Sí, porque está un poco escondida y no hay ningún camino que pase por aquí. ¿Te gustó? Sí, es una nota curiosa, realmente. Nadie se acuerda de esta estatua que está aquí en las barrancas de Belgrano. Podés venir a visitarla. Es la réplica, por supuesto, un poco más chica de la que está en Estados Unidos. Muy bien. Y ahora, carosito, urgente me tengo que ir para Estudios Centrales. Además, tengo que hacer la novela de la semana. Así que, adelante ustedes con la transmisión. ¡Ay, qué frío! No tienen un par de guantes. ¡Gracias! Muchas gracias, Carosito. Gracias, Marisa. Gracias, Estudios Centrales. Tengo frío, sí, me puse una bufanda. Me olvidé de traer los calzoncillos de lana. Hace mucho frío, ¿saben por qué? Porque estamos en una pista de hielo. Nos encontramos aquí en Devoto con mi amigo Mario. ¿Cómo te va, Mario? Hola, ¿cómo estás, Narizota? Muy Bien, bien, ¿y muy vos? bien. Vamos a contarle a los chicos, ¿de qué es esta pista? Esta es una pista de hielo, Narizota. Ah, claro, sí, ya sé, si están patinando. Pero podía ser también de otro material, ¿verdad? Podría ser otro material, pero en este caso estamos en una pista de hielo que es la nueva moda en Buenos Aires. Ajá, y cuénteme, Mario, ¿dónde consiguen los cubitos tan grandes como para esta pista? Es bueno saber para la Bueno, fiesta, ¿vio? Cuando se reúne toda la familia y la no, ladera no alcanza. no, no es de cubitos, Narizota, A no es de ver, cubitos. Esta es ¿no? una pista que es con un método técnico que se logra el hielo. Ah, ¿y qué hay abajo de la pista? Abajo de la pista hay un contrapiso donde con un método de aislación y caños donde pasa un líquido refrigerante especial que con un frío que se le da por intermedio de unos compresores se genera el hielo que sirve Ah, para patinar. como la heladera, ¿verdad? Es un principio parecido a la heladera. ¿Y qué espesor tiene la pista, por ejemplo, que estamos pisando? ¡Ay, qué chucho de frío! La pista tiene un espesor de 4 centímetros de hielo. 4 centímetros. Ese es el espesor ideal. Ah, ¿y qué pasa si se corta la luz, por ejemplo? Y si se corta la luz, se descongela y se derrite todo. En lugar Y de queda una patinar, hay que pileta empezar a natación. nadar. Claro. Muy bien. Y ahora, por último, ¿qué es lo que se necesita para patinar? Para patinar se necesita un lindo par de patines, muchas ganas y el resto, los Y estar instructores, consciente que se va a dar unos buenos porrazos. con unos buenos porrazos además. Pero Muy bien. siempre, siempre con con un instructor que nos enseña, se puede comenzar a practicar este deporte. ¿Cómo son los patines? ¿Con rueditas, por ejemplo? No, no son con rueditas, son con un filo, con una cuchilla que tiene dos filos que permite Ah. deslizarse en el hielo con gran naturalidad. Ah, ¿y a qué velocidad más o menos La llegan a velocidad alcanzar? se va dando a medida que vas aprendiendo. Si al principio vas despacito, una vez que se sabe patinar, se va a una velocidad bastante importante. Muy bien, ¿podemos venir la próxima semana a patinar? Cuando guste, te esperamos y vení todas las semanas y todos los días que quieras, desde ya. Perfecto, muy bien, carosito, voy a venir a patinar y también va a venir a patinar, me contaron el oso revoltoso. Vamos a verlo la próxima semana. Ahora, perdón, ¿no tiene unas aspirinas y un cafecito porque ¿Cómo no? me voy de Vamos. aquí con un resfrío? Adelante ustedes, estudios. Chas. Espera, espera, oso, por favor, que te vas a tirar al instructor. Tenemos que transmitir, ya nos dieron el pase. Gracias, Estudios Centrales. Y con la unidad móvil de exteriores de nuestro noticiero, llegamos a la pista de hielo. Aquí está el instructor Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Muy bien. ¿Vos cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por recibirnos aquí a nosotros. Escúchame una cosa. Osito, espera un poco. Ya te va a dar el permiso. Él no sabe nada, no sabe cómo patinar. Por favor, ¿puedes darnos los primeros consejos? Por ejemplo, ¿desde qué edad se puede patinar? Desde los 6 años. ¿Desde los 6 años? Sí. Ah.
¿Hay que practicar mucho? No, una semana ya aprenden a patinar. ¿En una semana? Y oso, ¿vos querés ya empezar hoy? Vení un poquitito más aquí que te está yendo de la luz. Vení, osito, vení. Ay, 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 qué difícil que es trabajar en exteriores. Osito, esperá, después te pones el patín. Esperá que se va a caer el instructor. Pablo, discúlpalo. Voy a preguntarte algo, ¿hay que traer almohadones a la instrucción? No, no, no duele cuando se caen. ¿No, no duele? No, no, para nada. ¿Qué es lo primero que hay que aprender? Vení un poquito más a aquí. A caminar un poco sobre el hielo nada más. ¿A caminar primero? Claro. Ah, ¿y después? Y después un poco el equilibrio. Ah, ¿cómo se frena, por ejemplo? Y hay dos maneras de frenar. Oso, se va a caer el instructor. Cuando uno se cae, frena. O si no, es aprender a frenar. Ah, es aprender a frenar. Claro. ¿Siempre uno camina derechito? No, no, también dobla, gira. Ah, ¿hay que sacar la mano como el auto? No, acá uno se inclina y gira solo. Ah, se inclina y gira. Claro. ¿Depende del peso del cuerpo? Claro. Ah, osito, por favor. Aparte del patín artístico, ¿qué otra actividad se puede desarrollar sobre el hielo? Y se puede jugar al hockey, por ejemplo. Ah, ¿vos también sos instructor de hockey? Claro. Vamos a hacer una escuela para chicos. Ah, qué bien. Bueno, ahora sí, ya terminamos el reportaje. ¿Puede patinar el oso? Un poco. ¿Un poco? Bueno, ¿lo autorizás? Lo vamos a dejar, sí. Oso, anda, colocate los patines y patiná. Ya está, que tanto querés ir. Anda, eso es. Pará. Claro, no, yo decía que vos solo te fueras. Claro. Oso. Gracias, muchas gracias Marisa, gracias Carosito. La unidad móvil de nuestro noticiero ya está aquí en el barrio de Devoto, cerquita de la estación, una hermosa pizzería. Ay, yo no sé quién me consigue las notas. Ay, la semana pasada estaba en el hielo, ahora estoy al lado del horno. Hace un calor aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Horacio? ¿Qué tal, Narizota? Bien, bien, acá estamos trabajando. Buen día, quería saber y contarle a todos los chicos cómo se hace en una pizzería la pizza. ¿Es parecida a la de mamá? Sí, pero tenemos que hacer en mayor cantidad para poder abastecer al público. Perfecto, entonces contame, ¿con qué se hace una pizza? Bueno, tenemos elementos básicos que son la harina, la levadura, el agua y la sal. Ajá. Todo eso lo amasamos en una máquina, una amasadora, producimos un bollo de un amasijo, del cual luego vamos a sacar bollos más chicos y los vamos procesando. Ah, perfecto. Ya mismo podés empezar a trabajar y yo observo todo esto. ¿Cómo no? Yo te voy a mostrar. Entonces tomamos aquí del amasijo. Vamos ¿del a tomar... amasijo? Sí, así es. ¡Qué vocabulario! Más amasijo. Así es. ¡Bollo! Se lo llama en pizzería se le da ese nombre. Ah, perfecto. A una masa grande. Ah, muy bien. Hacemos un bollo. ¿Un bollito? De esta forma. Sí. Que queda bien redondito, con un peso adecuado. Y lo ponemos a descansar. Ajá. ¿Cuánto tiempo tiene que estar en reposo? Y depende un poco la temperatura, ambiente, las condiciones de que se preparó la masa. Luego lo tapamos y lo dejamos reposar. Unos minutos o algún tiempo más es conveniente que tenga. ¿Si es pizza con cebolla igual? Sí, sí, sí. La masa es básica. Luego lo que varían son los ingredientes que lleva por bueno, encima la cobertura. Supongamos que ya descansó el bollito. Bueno, ya tenemos el bollo descansado y tenemos unos aquí que ya habíamos hecho antes. Y entonces vamos a ver cómo se estira uno. Ah, ahora, claro, hay que estirarlo, ¿no? Ahora lo estiramos, hacemos así. Perdón, ¿te lavaste la mano, no, Horacio? Sí, esto es un trabajo de mucha higiene, de mucha... Lo hacemos así, bien redondito. Tomamos un molde. ¡Con qué facilidad, mané! Lo ponemos así y sacamos una pizza bien redondita, moldeada. Esto es un molde. Perfecto, un molde. Lo ponemos acá. Está aceitado, ¿no? Esto lleva aceite por debajo, para que no se pegue, no se adhiera la masa con el molde en el momento de la cocción. Entonces acá nos queda, como ves, bien moldeada la pizza. Perfecto, ¿ya puedo comerla? Ya podés, ya no, todavía no. Ah, todavía no, ¿a qué le falta? Tenemos que seguir. Aquí luego continuamos de la siguiente manera. Tenemos otra que ya está moldeada. Ajá. Ya estaba moldeada de antes, preparada, a la cual le vamos a agregar
Salsa. La salsa de tomate. Uy, qué rico. Con condimentos. Me parece que hoy no vuelvo al canal. Me voy a quedar a comer aquí una linda pizza. Le ponemos la mozzarella. Sí, para mí mucha mozzarella. Mucha mozzarella, ¿cómo no? Doble mozzarella vamos a hacer. ¿Qué podemos hacer? ¿Unas aceitunitas puede ser? Las aceitunas, cuando sale la pizza le colocamos las aceitunas. Ah, cuando sale, ah, perfecto. Bueno, entonces las llevamos al horno. Perfecto, ¿y la fainá? Entonces, una vez que la tenemos en el horno... Qué calor hace. Aquí vamos a sacar una pizza que ya la tenemos elaborada. Ah, perfecto. Bueno, cuando necesites a alguien en la cocina aquí en tu pizzería, puedo venir yo, ¿eh? ¿Cómo no? Puedo hacer de mozo. Va a ser un gusto, los chicos contentos. Una vez que la tenemos aquí, la condimentamos un poquito. ¡Qué olorcito! Le ponemos las aceitunas. Perdón, ¿puede ser dos porciones para mí, Horacio? ¿Dos porciones? ¿Cómo no? Tres porque tengo bastante hambre. Tres porciones. Perfecto. Mejor cuatro, así. Cuatro porciones. Así le llevo al muchacho del móvil, a mi amigo. Hacemos ocho. Bueno, ocho porciones. Toda una pizza. Muy bien. Para el microfonista, nada. Nada. Para el camarógrafo, menos. Y bueno, aquí tenemos la pizza y nosotros la decoramos con una banderita. Ah, perfecto. Muy bien, mientras empezamos a... Digo yo, ¿no puedo pedir una gaseosa? ¿Cómo no? Te pedimos una gaseosa. Una tónica, entonces, para Carlos. Para Narizota. Narizota, perdón. Encima no me conoce. perdón, ¿no puede ser una naranja mejor? Una naranja, bueno. ¡O marche un cajón de naranjas! ¡Un cajón de naranjas! Sí. Bueno. ¡Un cajón de naranjas! Bueno, Carosito, aquí termina la nota. ¿Viste qué rápido se hace la pizza? Bueno, mientras más rápido se come, sí. Ahora vamos a comer la pizza. Dentro de un ratito vuelvo allí al estudio. ¡Adelante ustedes! Del equipo ruso y lo de los jugadores de Boca, yo supongo, don Menotti, que para...